que te conozco hace tiempo. De otro milenio, de otro cielo. Dime si me recuerdas aún. Solo con tocar tus manos puedo revelarte mi alma. Dime si reconoces mi voz. Eva, yo soy Adán. Somos el uno para el otro. Rosa, te presento a Adán. ¿Qué Adán? Él es Adán, mi novio. Claro. Las chavas del internado. Sí, soy yo. Quien te dio una cachetada, ¿lo recuerdas? Yo no caí en tus brazos, pero Eva sí. Me quedó embarazada. Tuvo un hijo tuyo y nunca lo supiste porque te desapareciste de nuestras vidas. Actuaste como un irresponsable. Entonces, ¿por eso me engañaste? ¿Por venganza? ¿Por eso jugaste con mis sentimientos y me destrozaste el corazón? Bravo. Felicidades. Lo hiciste muy bien. Muy bien. No te equivocas. Sí, juré vengarme de ti. Pero después me enamoré. Ah, por favor, ya no sigas. Me enamoré porque descubrí que no eres un sinvergüenza. Porque vi tu lado noble y conocí al verdadero José Ignacio. Pero sobre todo me enamoré cuando te vi con Eduardito. Ya basta. No me hables de amor. Tú no sabes lo que es eso. Y sí, sí, yo sí fui un mentiroso. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo te lo dije.
No eres mejor que yo. Lo único que te pido es que rescates a tu hijo. Rescata al hijo que Dios decidió devolverte. No te creo. No te puedo creer. Solamente he recibido mentiras y engaños de tu parte. No, ya no quiero discutir contigo. Lo que importa ahora es tu hijo. Por favor, hay manera de comprobarlo. Habla con el doctor Andrade. Hazte la prueba de ADN, por favor. Señorita, un segundo, denos un último segundo ya. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Sí. No pierdas esta segunda oportunidad. Porque aunque digas que está mejor con la sotomayor, la verdad es que un hijo debe de estar con su mamá y su papá. Y su mamá no está. Tú eres lo único que tiene Eduardito. Piénsalo. Piénsalo, José Ignacio, piénsalo. Vive por él. Acabó la hora de visita. Salgan.